Estamos analizando estos temas. Yo creo que la crisis nos ha hecho pensar de que hay que gastar poco y mejor para poder pagar mejores sueldos a los maestros, a los médicos. Hoy un médico de cualquier hospital, ahora nomás, empieza a ganar 9.000 pesos por 35 horas. Y ojalá me las cumplan. A las 35 horas. ¿Cómo van a controlar ahí? Y bueno, ya nos vamos a encargar. Y la gente nos va a ayudar también. Pero ya 9.000 pesos no vamos a decir que tira manteca al techo. Pero es buena plata. Porque además esos médicos tienen múltiples trabajos en otros lugares. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo los cordobeses. Ahora lo tenemos que hacer todos, los empleos públicos, médicos, enfermeras, maestros, policía, empleados de las distintas reparticiones, trabajando mejorcito. Le pregunto por, la verdad que hay que reconocerlo, que ha sido un éxito lo del boleto estudiantil. Este año creo que hay mucho más que el año pasado. Crece todos los años. Claro. Económicamente está calzado eso, sí, también, sí, me refiero a esto y a los otros planes, sí, que han lanzado en ese sentido. Pero si usted me permite, yo quiero darle un mensaje a los papás de los chicos y a los docentes que usan el boleto estudiantil. No crean que esto es regalo de Dios. Esto es un esfuerzo que hacemos también los cordobeses cuando pagamos los impuestos. El año pasado, ¿saben cuántos viajes se hicieron con el boleto estudiantil? 37 millones de viajes. Todos los chicos van a la escuela sin pagar el boleto. Todos los maestros que lo usan van a enseñar sin pagar el boleto. Y todos los no docentes que van a trabajar en los distintos colegios, a limpiar o al PAICOR, tampoco pagan el boleto. Somos la única provincia de la Argentina que le ponemos ala a la educación, que queremos que todo el mundo vaya a la escuela, que nadie pierda un día, porque la educación es el futuro. Pero cuidémoslo al boleto educativo. Yo me he enterado que hay algunos que lo están malversando. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la tarjeta magnética, sí, para todos los viajes del interior. Y los tickets que tienen del boleto educativo no tienen foto. Entonces yo no lo uso, te lo presto. ¿Está? Me dicen que hay algunos que sacan en 2 o 3 empresas el boleto. Todavía no hay un clearing acabado, sí, entre todas las empresas. Entonces, yo les pido a los papás, díganle a los chicos que lo cuiden, es de ellos, es un gran esfuerzo, somos la única provincia en el país que le pone alas a la educación, cuidémoslo, no hagamos macana, porque si no, no se va a poder pagar y se va a terminar. Si no lo cuidamos y lo usamos responsablemente, ahora vamos a adoptar el sistema de tarjeta magnética. Bueno, ahí se puede. Ahí se va a controlar, sí, porque inclusive vamos a poner las marcadoras en la escuela. Entonces, el docente que usa esto, me pasa la tarjeta por el ómnibus. Cuando baja el ómnibus, me pasa la tarjeta en la escuela. Cuando sale de la escuela, la vuelve a pasar y entonces vuelve a subir al ómnibus. Pero si no la pasó porque se fue, porque el chico se hizo la chupina o porque la maestra no sí, se fue a enseñar, sino que se fue al centro, al otro día, cuando quiere pasar otra vez la tarjeta, no va a poder subir. Es una manera de decir, cuidemos lo que nos cuesta. El boleto educativo, no nos olvidemos, los chicos de la noche de las lápices fueron salvajemente asesinados, sí, por pedir esto, han pasado los años, los cordobeses sin ninguna pelea, pero como un homenaje a esos pobres chicos jovencitos que murieron en la ciudad de La Plata, en la época de la dictadura, lo tienen hoy el boleto educativo, cuidémoslo, usémoslo bien, no lo desperdiciemos. ¿Es cierto que ustedes pagan por adelantado a las empresas? Por supuesto. 40 viajes mensuales por adelantado a todas las empresas. Es decir, adelantado a cuenta. Sí, claro. No, son 40 viajes directamente. Que después, al no tener todavía la tarjeta en el interior, los que a no lo se mejor usan, no se usan. Y yo lo estoy pagando lo mismo. Es decir, que las empresas se están beneficiando. Y yo pido a los intendentes que no aumenten el valor del abono. Porque lo que paga el gobierno provincial es el abono. Sí, sí. Y entonces cuando aumentan el abono, pareciera ser que están en contra del boleto educativo. Lo que le he perdido el rastro es al PPP. No sé cómo arrancó. Muy bien, arrancó. 15.000 ya. Llevan ahora 15.000. Sí, antes eran 10.000 por año. Ahora son 15.000 por año. 15.000 chicos y chicas que tienen su primer trabajo. Y no lo pierden, ¿eh? No lo pierden. El 61% se mantiene en el trabajo después de que transcurre el año que establece el PPP. Cuando uno a un joven le da una oportunidad de trabajar, la aprovechan, tienen una voluntad. Yo no me explico. Hay algunos que se quejan de la juventud. Yo nunca me quejo. Yo admiro a la juventud. Yo creo que los chicos jóvenes hay que darles puertas abiertas para que crezcan y no desaprovechen la oportunidad. Los que no tienen oportunidad,
y bueno, caen en la droga o en el alcohol, porque no tienen esperanza, porque no han tenido la dicha de tener una familia, porque no han tenido la alegría de tener un padre que los guíe, porque la circunstancia... Alguien decía que la miseria extrema nos hace miserables. Y a veces, bueno, los chicos entran al mal camino porque no tienen oportunidad. Yo creo que todos los argentinos tenemos que decir que a la juventud argentina hay que declararla en emergencia y darle una gran oportunidad. La oportunidad es el estudio y el trabajo. Nosotros tenemos 15.000 chicos todos los años que van a trabajar en el PPP. Y ahora hemos creado un programa que se llama Confiamos en Vos. ¿Qué es lo que es eso? Córdoba tiene 267 escuelas que son escuelas técnicas, que trabajan de mañana. Las vamos a hacer trabajar en contraturno, es decir, también a la tarde. Y las vamos a hacer trabajar de lunes a lunes, para que los chicos que no terminaron la secundaria puedan ir a hacer el programa de terminalidad educativa. Para los que quieren formarse en un oficio, plomero, electricista, técnico en computación, tengan dónde ir a estudiar. 10.000 chicos más. Y les vamos a dar los kits de materiales para estudio y después los kits para trabajar. Porque si yo a un chico le doy un título de plomero y no le doy las herramientas, ¿cómo empieza a ser plomero? O sea que le vamos a dar también las herramientas una vez que obtenga su título de formación y de capacitación laboral. Y los sábados, deporte. Y los domingos, cultura. Mientras más tengamos los chicos en la escuela, mejor va a ser. Porque algunos vuelven al barrio y se encuentran con la barrita que está chupando en una esquina o fumando. Y eso les hace mucho daño. Tratemos de que los chicos que tienen voluntad de progresar, vayámoslo a buscar a la casa. Ahora les dicen nini. Me parece una cosa un tanto despectiva, me da tristeza a mí. Quiere decir que ni estudian ni trabajan. Ahora, nosotros creemos que alguien hace esa vida porque le gusta. O es porque no le hemos dado una oportunidad. No somos responsables nosotros de que esos chicos ni estudien ni trabajen. Cuando digo nosotros, digo todos los gobiernos, los papás, todo. Entonces hay que darle una oportunidad. Yo tuve la suerte de poder escuchar por la televisión los mensajes del Papa a los jóvenes en Río de Janeiro. Les sembró esperanza, alegría. Cuando les dijo hagan lío, no les dijo salgan a romper vidriera, les dijo hagan lío en el sentido de que promuevan el debate, participen. Y bueno, y eso es lo que hay que lograr con los jóvenes. Doctor, uno de los temas de los jóvenes es la droga. Y Córdoba no está fuera de la problemática nacional. Al contrario. ¿Cómo usted está viendo el panorama en nuestra provincia, la lucha que se está encarando en eso? Sí, se está encarando. Sí, está gravísimo. Nosotros estamos creando una policía nueva. Vamos a ser la única provincia en la Argentina que crea la fuerza policial antinarcotráfico. Van a ser una paralela a la policía totalmente distinta de la policía que tenemos hoy. La policía que tenemos hoy no va a intervenir más en el tema de droga. Vamos a crear, y yo se lo he comunicado a los jueces federales, a los fiscales federales que tuvieron la amabilidad de aceptar una invitación que les hice y dialogamos con ellos, y vamos a crear una fuerza policial que no va a depender del gobernador ni del poder político, va a depender del fiscal general de la provincia, es decir, del poder judicial. Van a ser en un principio 200 personas, seleccionadas también por la justicia, por concurso, que tengan antecedentes, universitarios, licenciados en seguridad, especialistas en lavado de dinero, en lucha contra el narcotráfico, de lo mejor que se pueda conseguir en el país. Van a tener libertad los jueces y el fiscal general para traer personas que se hayan destacado en la lucha contra el narcotráfico de otras fuerzas de seguridad, de gendarmería o de policía aeronáutica, donde haya alguno bueno que la justicia reclame para que venga a Córdoba, se lo va a contratar. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos darle la pelea que en el único lugar que nosotros podemos darle como poder provincial es en el minoreo, es en los kiosqueros, en el tipo que vende droga en la esquina de la escuela, en el tipo que vende droga en los bailes, en el tipo que vende droga en las canchas de fútbol, en el tipo que vende droga en las plazas. Hay que darle la pelea, hay que darle la pelea a las cocinas de droga que hay en los barrios. Es grave la situación. Yo hablo mucho con el gobernador Bonfatti de Santa Fe. A él lo balearon. Sí, balearon la casa. Sí. Claro, ahí los narcos en Rosario ya parecen la serie esta que vemos de Escobar, el patrón del mal, por la televisión. ¿Por qué? Porque los tipos han llegado a un nivel de organización donde tienen sicarios que mandan a matar gente. Córdoba no está en ese nivel todavía. Estamos cerca.
estamos cerca. Yo sé que a los cordobeses nos gusta decir, no, nosotros estamos mejor. Lamentablemente en esto no hemos llegado a ese nivel, ni al nivel del conurbano. Yo tengo varios obispos que son amigos míos, que tienen su diócesis en el conurbano bonaerense y que han estado antes en Córdoba, y hablo mucho con ellos, y las cosas que me cuentan del conurbano son para asustar. También lo hablo con el gobernador Scioli, y él tiene una preocupación enorme, y no es fácil en ningún lugar del mundo dar la pelea contra los narcotraficantes. Estos tipos manejan fortunas, corrompen todo. Pero creo que con esta policía nueva, con el fuero antinarcotráfico, que hay muy buenos jueces en Córdoba, muy buenos fiscales, gente honesta, se le va a dar la pelea. No digo que le ganemos, pero hagámosela difícil. Digamos, este cuerpo de élite, que sería un cuerpo de élite... Como un FBI para luchar contra el narcotráfico. Tiene el poder para allanar, todo. Para detener, para todo. Todo, todo, todo con la supervisión de la justicia. No va a depender del gobierno, va a depender de los jueces y de los fiscales antinarcotráfico. ¿Cuándo comenzaría? Lo comienzan a crear ahora, la ley está en tratamiento. ¿Lo habló con la oposición? Lo hablé. Bueno, tienen ideas para aportar. Y eso es bueno, que la oposición no... Ser opositor no es criticar y pegar y pegar y pegar todo el día. También una idea viene bien. Sí, sí. Yo creo que un buen gobierno no es solo el que tiene las mejores ideas. Un buen gobierno es el que se apropia de las buenas ideas que tienen los otros y las lleva a la práctica. Entonces, si la oposición en esto... yo vi el doctor Juni, que es presidente de la bancada del radicalismo, manifestó que ellos tienen sugerencias para hacer en la ley. Me pareció fantástico. Ayer me llamó el presidente de mi bloque, de Unión por Córdoba, me dice, mirá, acá vamos a dividir la ley en dos leyes, una de creación de la policía antinarcotráfico y otra, la ley que estamos haciendo de reforma al Ministerio Público para darle al fiscal general autonomía económica, autarquía, que tenga poder, porque pelear contra estos tipos con un escarbadiente y los otros con una ametralladora, no se puede. Entonces, queremos fortalecer institucionalmente eso. Y sé que van a dialogar con el Frente Cívico, la presidenta del bloque de Frente Cívico también me manifestó en esa reunión que ellos tienen propuestas, que van a aportar. Enhorabuena. La seguridad no es un problema mío, es un problema de todos. No, no, es nuestro. De todos, es nuestro. Entonces, el día de mañana va a gobernar cualquiera de esos otros partidos. Entonces, desde ahora, todo lo que podamos hacer es beneficio para la comunidad. En los temas de seguridad no se puede hacer politiquería. Es decir, que le vaya mal a este para que yo gane la próxima elección. Porque si le va mal al que está, capaz que lo roben al que está esperando que gane la próxima elección, o a la mujer, o a los hijos. Entonces, la seguridad tiene que ser una cosa que esté fuera de la politiquería. Doctor, ¿estos escándalos financieros afectan en algo su gestión al gobierno provincial? Para nada, la justicia está investigando muy bien. Tanto la provincial, en el caso de un homicidio o suicidio de un funcionario, Y por el otro lado, la justicia federal investigando el lavado de dinero que puede haber. Yo creo que los que se tienen que preocupar son aquellos empresarios que tenían plata negra ahí. Hablan de que uno tenía 40 millones, que el otro tenía 60 millones, que otro vendía autos usados y había que ir a hacer los pagos a esa financiera. Eso estarán preocupados. El gobierno no tiene por qué estar preocupado. Los que tienen que estar preocupados son los que usaban una mesa de dinero, cuando ha funcionado esa mesa de dinero para no pagar impuestos, ¿por qué no depositaban en los bancos? Porque ahí les pagarían intereses usurarios. Entonces, también el que se queja ahora porque le fue mal, uno sabe que si usted tiene unos dolarcitos ahorrados y el banco le paga el 4% anual y una financiera le paga el 2% sí, mensual... Me la tengo que bancar. Si le va mal, aguántese, porque la codicia lo hizo poner la plata donde no debía. Doctor, ¿cómo está con Scioli? ¿Cómo está con Massa? Bien, buena relación. ¿Cómo está la interna del partido a nivel nacional? Que por ahí uno le pierde de vista y usted a lo mejor tiene una visión un poquito más cercana. Yo creo que hoy hablar de internas cuando los problemas que tiene la población pasan por otro lado suena hasta obsceno. El problema de las candidaturas parece tan lejos. Hoy la gente quiere resolver el problema de mandar a los chicos a la escuela. Yo hablaba con Claudia Rucci, que es una compañera que quiero mucho y que me ayude, que trabaja conmigo, y me decía, fui a comprar los útiles para el nene que tiene ella, un nene de 8 años. Y dije, no hay plata que alcance. Entonces, estos son los problemas. ¿Cómo resolvemos el tema de la inflación? ¿Cómo evitamos que haya desempleo? ¿Cómo logramos que no haya recesión y que la actividad económica se paralice? Me parece, ¿cómo luchamos contra la violencia?
todo tipo de violencia, Lagarto. La violencia verbal también es mala. Yo noto que estamos acostumbrados siempre a echarle la culpa a alguien. Ah, la culpa la tienen esto, la culpa la tienen esto otro, la culpa la tienen... Y cada vez que echamos culpa, lo que hacemos es dividir más la sociedad. A mí me preocupa una Argentina tan dividida. Hay familias que no se juntan a almorzar para no pelearse por la mala política, porque el yerno piensa de una forma, el hijo piensa de otra forma, y el padre de familia ni siquiera junta a la gente el domingo a comer como se hacía siempre. Hay que parar, bajar un cambio, ¿no? ¿Cómo ve su gobierno en este año que pinta complicado? Vamos a andar bien. Porque frente a todos estos anuncios y proyectos que se ha impuesto. Se está trabajando, ¿no?, mucho. Yo, por ejemplo, decía, qué semanita que tuve esta semana. Sí. Tuve reuniones todo el día, trabajando, pongo lo mejor de mí. Pero yo solo no hago nada. Tengo buenos ministros, muy buenos ministros, que están trabajando, que necesitamos un gobierno en la calle. Que esté todo el día en la calle, con los problemas de la gente, escuchando a la gente. Yo recuerdo un día venía con el presidente Lula en Brasil y acompañándolo en el auto, que había estado almorzando con él, y íbamos hasta casa de gobierno, y el auto se empezó a desviar. Y él le preguntó al chofer, le dice, che, ¿por qué te desvias? Y dice, porque hay unos vecinos cortando una ruta, protestando por un edificio, pero no es problema nuestro. Dice, ¿cómo no es nuestro? Yo soy presidente de Brasil, todo lo que le preocupa a un brasileño es problema mío, vaya por allá. Había una gente cortando la ruta con unas gomas, ¿por qué? Porque les habían entregado unos departamentos lindos, pero mal hechos. Parece que prendían la luz y salía agua en la canilla del baño, estaban todas las conexiones, y protestaban. El presidente se bajó con una libretita que parecía de almacenero, así. Y se tomó nota, los escuchó, dijo, yo voy a mandar al ministro de Justicia, ustedes necesitan quien los defienda, la empresa tendrá que responder. La gente estuvo contenta, conforme. El presidente se volvió a subir al auto, seguimos. Necesitamos un gobierno con funcionarios que le pongan la cara a los problemas. Que nadie se esconda en su despacho, que todos los días tratemos de resolver un problema, por pequeñito que sea, ya está una buena acción hecha. Me gustaría resumir dos o tres cositas. Reitero esto que fue casi al comienzo de la charla, el tema de las clases para las mamás. Día 5, a clase. Comienzan las clases y los maestros arreglados su problema salarial. Totalmente. Empleo público arreglado. La asamblea docente del gremio, 70% de apoyo tuvo. Es decir, que Juan Monserrat, que es el secretario general, consiguió al convenio que firmó conmigo una aprobación mayoritaria absoluta. Lo mismo ocurrió con el sindicato de empleo público, con los viales, con los músicos, con el personal superior jerárquico y con la gente de vialidad. Todos firmaron con una amplia mayoría de aprobación por parte de las bases de cada gremio. Está bien. El tema de la policía, momento difícil, usted considera que la policía está... Difícil. Pero tratando de salir de una situación complicada. Yo respaldo plenamente a la plana mayor de la policía, al jefe de policía. Son nuestra esperanza de que tengamos una policía que no vuelva a repetir los vergonzosos hechos de diciembre del año pasado. Yo no me voy a olvidar de eso. No me voy a olvidar. Además de eso de que no me voy a olvidar, no me voy a olvidar porque no me debo olvidar. Porque yo soy gobernador de la gente. Y la policía actuó muy mal. Y va a tener que enmendarse eso. Y la mejor manera es actuando bien, persiguiendo a los criminales, cuidando a la gente. Por eso hemos creado todas estas leyes nuevas, la del control ciudadano, las audiencias públicas para los ascensos, esta legislación que castiga con la exoneración al que proteste injustificadamente en una fuerza policial. Los sueldos van a ser buenos. Salud está también solucionado los reclamos. ATE tiene la Asociación Trabajadores del Estado, es un gremio que tiene reconocida personería en el área de salud. Le hemos hecho la misma propuesta, un aumento del 34% para los médicos, 32% para las enfermeras, en ningún otro lugar del país. ATE, en Santa Fe, acaba de firmar felices y aplaudiendo el 30. Bien. Acá le estamos haciendo el 34, espero que se reúnen hoy, que actúen racionalmente. Ahora a las 11:30 dice que tienen una asambleita. Doctor, el otro... Y que nos ayuden también con este aumento. Un médico va a empezar a ganar ahora 9.000 pesos. Entonces, lee lo que estaban pidiendo. Estaban pidiendo 2.000 pesos esa ahora. Esa escala se traduce en todo, enfermero, en todas las ramas de la medicina. Todo, todo, todo. Y un jefe de servicio, por ejemplo, que hoy gana 16.000 pesos, un jefe de servicio médico, un médico jefe de un servicio, va a pasar a ganar en agosto 22.000 y pico de pesos. Es poco. ¿En cuántas clínicas se gana 22.000 pesos? Es un buen sueldo. No puedo dejar de preguntarle por los jubilados que nos están acribillando a,
a mensajes. Están cobrando ahora en el mes de marzo el aumento anterior y vamos a seguir pagándole todos los aumentos. Yo no consigo que la Nación nos pague lo que nos debe. A pesar de eso, estamos cumpliéndole y no va a haber ningún problema para que puedan cobrar. Si la Nación cumple, ¿se termina este... Por supuesto. ¿Este desdoble de los aumentos? Sí, sí, por supuesto. Y estamos muy lejos de que cumpla. Hasta ahora no tenemos una respuesta positiva. Pero de todas maneras, yo sé que hoy todo es poco. La jubilación promedio en la provincia de Córdoba, promedio, casi está en 8.000 pesos. No es buena, porque las cosas suben, como lo decíamos recién. Pero la jubilación nacional está en 2.770, el promedio. Hay una diferencia grande. Los que están en Córdoba con la jubilación mínima o son empleados municipales del interior que han tenido un muy bajo sueldo, o son docentes que han trabajado poquitas horas, muchas veces son abogados, que hacen de profesores en algunas escuelas para tener la obra social, que es muy buena, el APROS, ¿no es cierto? Y entonces cuando se jubilan con lo mínimo porque han trabajado muy pocas horas semanal. Pero en general, las jubilaciones nuestras están muy por encima. Bueno, el gobierno nacional nos criticaba porque nuestras jubilaciones eran muy altas. A mí me gustaría poder darle los aumentos de inmediato, claro que me gustaría, pero yo le voy a dar una cifra. ¿Sabe cuánto nos cuesta el déficit de la caja de jubilaciones de Córdoba este año? Porque el gobierno nacional no nos da lo que nos corresponde. Nos cuesta 1.100 millones de pesos. 1.100 millones de pesos. Una cifra. Una cifra. Y si no tuviéramos este desdoblamiento, nos costaría 2.000. No lo podríamos pagar. No lo podríamos pagar. Tengo un pedido de los exfutbolistas, dice si pueden... Dale una mano con ese subsidio. Es un subsidio, Vaquita, que a vos te llaman mucho, ¿no? Es sí. Cual. Sí, lo llamo. Así es. Muchos que nos han alegrado la vida en el fútbol, en tantos deportes, y que, bueno, la vida no les ha permitido tener un buen ingreso, y así como nos hicieron aplaudirlo durante años, hoy uno los ve que están con un problema económico. Por eso surgió este apoyo, que es un subsidio que se les da. Y ahora, bueno, ya lo estamos normalizando y pagándoselo también a todos. Lo mismo tenemos otros para músicos, para artistas, que también es un reconocimiento a gente que le ha dado todo a nuestra Córdoba con su arte. Gobernador, muchas gracias por la visita. Hablamos un rato largo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable.